tenemos una parada de 5 minutos. Compañeras, hoy se está firmando la paz en Guatemala, pero esa paz que se está firmando es solo para los hombres. Para las mujeres todavía sigue la lucha. Las violaciones a los derechos de las mujeres todavía sigue. Y para nosotros no se ha firmado la paz. Así de que tenemos que seguir continuando nosotros las mujeres en la lucha. Lucha contra la discriminación y también con el machismo y la miseria y la pobreza de las mujeres. Tenemos que tener en cuenta que nosotros no tenemos la participación en lo económico, político, social. Compañera, retírese su cámara. No, no. No filme. Por favor, retírese. Disculpa, disculpa. Pongo. Disculpa. Por favor, retírese. Disculpa. Compañeras, tenemos que seguir con nuestra lucha, porque no tenemos participación en los cuatro aspectos, lo político, económico, social y cultural. ¡Que vivan las mujeres en la lucha! ¡Que viva! ¡Que vivan las mujeres mayas! ¡Que viva! Yo quiero firmarte, por favor. Pero mejor no.
Gracias. Yo no voy a molestarte porque... ¿A qué nos bajamos? Ah, es muy importante. Yo puedo pagar porque por mí es un trabajo. Yo que por ti también es un trabajo. Yo puedo pagar. Sí, pero tal vez no muchas gracias. Mejor dejémoslo ahí. Gracias, gracias. Es lo mismo. ¡Encarnación! ¿Qué pasa, abuelita? Es tu mamá. Arrepentidos.
Encarnación. Mira, ¿te recordás de esto? No. En esta piedra jugabas bastante cuando eras chiquita. No recuerdas nada. Pero como nos tuvimos que ir de nuestro pueblo, cuando nos fuimos yo tuve que enterrar esta piedrecita. Y ahora que tuve que regresar, la fui a buscar porque yo quiero regalártela. ¿Te gusta? Sí. ¿Te la regal? Gracias. Chao, mamá. Sono qui, a Città di Guatemala. E, devo fare questo lavoro, non so neanche da che parte cominciare per farlo. Non ho neanche voglia di parlare tanto con la gente, tanto la lingua non la capisco. Oddio, ci provo, ma... Mi manchi tanto. Ti voglio bene, mamma. Non sono mai riuscita a dirtelo. Non sono andata senza... Senza una parola ho sbattuto la porta. E adesso è un po' tardi per dirtelo. Ma ti voglio bene. Ti perdono perché non hai mai capito chi ero. Adesso che non ti posso più dire nulla. Adesso che non ci sei più, non ho più un posto dove tornare. Mi sento sola. Perdonami anche tu. ¿Vos sabías por qué yo te había abandonado durante todos estos años? Sí, por la guerra. Sí, por la guerra. Pero ¿sabes por qué fue la guerra? Yo quiero explicarte. Fíjate que hubo guerra porque no tenemos suficiente tierra para poder comer, para poder vivir dignamente como personas. Pero sobre todo yo fui a luchar también por ti. Para que tuvieras un mejor futuro, para que no viviéramos esa miseria que vivimos en la actualidad. Y por eso me fui, pero yo no quiero que tú sepas que no te quise, o que por no quererte yo te dejé con la abuela, precisamente por ese amor tan grande que yo te tengo, es que te dejé con la abuela y tuve que ir a luchar. ¿Y dónde está mi papá? Tu papá nos abandonó, se fue con otra mujer.
Pero yo te amo, yo estoy contigo, yo estoy aquí. Yo quiero que nosotros pensemos juntos el futuro y tenemos que regresar juntas a nuestro pueblo. Oh, puch. Pas neue change. Itzela kal. Nim kris runohele shimanin. Neri shin chkalu leo. Shin rik wiha, shin rik tukichi. We krach pet puch, we krach oh. Ari gutskrit la kanakka nural po juntin mitri junitzela tin mit. Kaulo hase shatek, shmir are chatuhe ku, kamas ku kikota kol. Ari kakakmah nu lev shatek kaulo le goto tanchela li. Hey wein nak im isoni kartok shatek, share kakakmah nu lev in shatku hit khop. Al otro lado para que se lo llevaran a los Estados Unidos. El coyote contrató un chofer que tenía un camión freezer y el coyote lo metió ahí, mano. Pero ahí no hay aire, va, y lo estuvo 6 horas, mano. Y cuando el chavo abrió la puerta, ya estaban muertos, asfixiados, mano. Y el hijo de la gran puta se lo lleva a una fábrica de salchichas, mano. Se lo lleva a una fábrica de salchichas y los vendió ahí, pero los hicieron salchicha, va. A la gran puta, mano. Vaya como a los 2 meses en Los Ángeles, mano, en Los Ángeles. Un chavo fue a comprar un hot dog, mano, y le salió un diente, mano. Un diente que traía con un pedazo de... ¡Apúrense, hey! Están hablando pajas, apúrense. Y otra historia, vos, que me contaron también. Unos de Huehuetenango se fueron, van, así que un puño se fueron caminando, así. Se fueron a pie, querían pasar a los Estados Unidos. Y tenían que pasar por un puente donde había un... donde pasaba un gran tren, pero solo el tren podía pasar, mano. Y se fueron caminando, pues, y como era muy largo y solo el tren podía pasar, a mitad del puente estaban, como estaban muy cansados de caminar, se quedaron ahí sentados, mano. Se quedaron ahí sentados y se quedaron dormidos porque estaban bien cansados, mano. Y vino el tren, mano, y pasó y no oyeron, vos. No oyeron, mano, no oyeron cuando vino el tren y los machucaron, mano. Machucaron, vos. A la gran puta. Y se quedaron trabados entre las... El tren ya no podía caminar, ¿va? Y ya tenía que hacerse para atrás y para adelante, y para atrás y para adelante. ¡Apúrense! ¡Están hablando paja!
bajas, apúrense. Fíjense que quedó todo trabado ahí, vos. Si vos hubieras visto, no lo hubieras visto. Allá está el coyote, mucho. Pero agarra onda. No, hombre. Porque. Nosotros nos conocemos, hombre. Ahí es todo lo que le gusta. Quédense aquí con ellos. Sí, está un poco difícil. Sí, hay que dar varias vueltas, pero podríamos hablar de eso después. Don José, buenas tardes. Sí, permíteme un momentito. Sí, pero... Te vemos más al rato, que aquí tengo otra cosa que resolver. Va. Nos vemos, va. Muy bien. Mire, disculpe, usted pasa gente para otro lado. Bueno, ¿y cómo sabe usted? Lo que pasa es que usted es muy famoso en la zona 5, entonces yo quería ver si usted me podía hacer el favor de pasarme al otro lado. ¿Y cuánto cobra? Bueno, pero ahí depende, unos $800. ¿$800? $800, es que mucho riesgo. Bueno, y usted no me podría hacer... Por favor, de... Es que es mucho dinero y no tengo. Mire, si usted viene aquí conmigo en la cabina, yo le puedo hacer una rebaja. ¿De cuánto? $500, ¿no? 500, pero somos tres. ¿Quiénes son los otros dos? Son mis amigos los que están allá. Mire, así no me comprometo. Es demasiado riesgo y cobro $800 por los tres. Por los tres cobro $800. Con esta gente que está ahí, es demasiado riesgo. Yo soy gente seria. ¿Me explico? Soy gente seria. Conmigo usted no va a tener ningún problema. Le vamos a arreglar los papeles, va a tener cómo pasar en las garitas, no va a tener ningún problema con las autoridades de migración, ni con policía, ni con nada. Pero con esta gente yo no me comprometo. Son $800 por cada uno, y no menos. Bueno, ¿está bien? Dormiste anoche. ¿Por qué? ¿Me interesa? ¿Cómo que por qué? No pude dormir por la pena de pensar qué te podía pasar en la calle. ¿Dónde dormiste? ¿Con quién? Con mis amigos. ¿Por qué? Con mis amigos. No te da vergüenza, sí, todos mal vestidos. No te da vergüenza. Sí, anda, usted mire vergüenza, me da. Váyase, váyase, váyase. Muchachas, yo quiero filmar a ti porque yo la he visto, tiene una cara muy cariña, muy bonita. Yo pago también, es natural, es un trabajo por ti. ¿Yo puedo filmar, por favor? Está bien. Sí. Gracias, muchas gracias. Está natural, muy natural. Y otro, hablate, natural, todos, gracias. Natividad, siéntate, por favor. Gracias. Bueno, y dime, ¿qué sabes hacer? Pues cocinar, lavar, hacer limpieza. Uh-huh. ¿Y qué tipo de cocina es la que tú haces? Cocina chapina, así sencilla. Ah, sí, pero por el amor de Dios, sin grasa, porque fíjate que nosotros acá no comemos grasa, no queremos engordar. Realmente, mi esposo y yo nos gusta hacer mucha gimnasia, ¿verdad? Así que sí sería un requisito indispensable para mí
que no usaras grasa en la comida, porque definitivamente no nos gusta. Bueno, hay otra cosa que quiero decirte. Nosotros generalmente viajamos 3 o 4 veces a porque tengo una hermana que vive ahí hace mucho tiempo. Aprovechamos para negocios, para viajes y todo. Entonces yo necesito definitivamente una persona de confianza para que me cuide esta casa, para que me atienda a los muchachos, que tengan su ropa, que tengan su comida. Así que, ¿estarías dispuesta tú a hacer eso? Sí, estaría disponible. Muy bien. Y bueno, ¿tienes tus papeles? No tengo papeles. Pues yo no le quisiera mentir, doña Susana, pero yo estos años estuve en la montaña y por eso no tengo mis papeles conmigo. ¿En la montaña? Sí. ¿No vas a decir que eras guerrillera? Pues sí, yo colaboraba con la guerrilla. Bueno, entonces sí, yo creo que, mira, voy a platicar con mi esposo porque yo necesito pues consultarle esto, ¿verdad? Porque estaba entrevistando a otras personas. Y bueno, definitivamente yo te estaré avisando a la mayor brevedad posible, ¿verdad? Muy bien. Así que yo me comunico contigo. Gracias. Gina. Ay, vos. ¿No te imaginas lo que acabo de pasar? ¿Te puedes imaginar que acabo de entrevistar a una muchacha vos y es guerrillera? ¿Te puedes imaginar? Ay, mira, yo sentí que en cualquier momento me sacaba una pistola del morral vos. Encarnación, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te gustaría hacer? A mí me gustaría irme para Estados Unidos y trabajar allá, y ganar mucho dinero. ¿Cómo te lo imaginas? Los Estados Unidos. ¿Cómo me imagino los Estados Unidos?
Me imagino con edificios grandes, la gente más, más amable, menos indios. Menos indios y muchos carros bonitos. No, son muy feos. Los gringos son muy bonitos, con pelo rubio, altos, musculosos, ojos verdes. Necesito mis papeles de identidad. ¿Qué tengo que hacer? Usted tiene que, en primer lugar, enviar la solicitud al alcalde para que este alcalde, a su vez, le pida a usted la información necesaria con los datos de su papá, de su mamá, si usted es casada, si tiene alguna otra relación, a qué se dedica. ¿Cuánto tiempo me lleva eso? Sí, aproximadamente 6 meses. ¿Seis meses? 6 meses. A mí me urgen mis papeles, que necesito trabajar. Mire, para empezar, podríamos hacer que usted llene una papelería, enviarlo. Si me lo da, por favor. Le voy a traer ahorita un formulario. Nati, palasa y tula. Nati, no. ¿Quién chava? ¿Para tan mamá? Ajá, para ir de caneque. Ja, pues, ah, pues, la. Ah, pues, abuelo. Otmatios. Coche que dame tanta abuelo, tú sabes, Anax, esa abuelo. Ay, sí, canaque, chila. Otmatios, otmatios. ¿Estás en agua? Ah, está en la andar, en la alma. Rencha, está en la alma, en la mujer. Y la paja, ay, Dios, la paja, que. Ya vis, ya vis, yo, porque. Faltira, jane, la paja, que. Checón. Aquí está el formulario que tiene que llenar. Vaya, muchas gracias. Y esta hoja en blanco para que haga su solicitud. Ah, muchas gracias. Abuelita, yo estoy trabajando con ella en una película. Ella me está filmando. Yo soy una artista. Me va a pagar película. ¿Una película? ¿Una película? Sí, una película. No, no es propio una película. Es más un video de arte esto. Video arte. Es una, como muchas imágenes, una después de la otra. ¿Comprende? Mucho emocional, porque es como decir, no es narración, no narración, no tiene una historia esto videoarte. Es como, ¿tú comprendes? Es como un cuadro, pero no pintado. Es ¿cuántos como... dólares paga? Yo no sé, una, no, no sé, se ponemos de acuerdo. Por dólares, no es una producción más grande, más... ¡Es increíble! Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, ¿está gracias. Bien? Oh. Bien, gracias. Es una coincidencia increíble. Nosotros encontramos el mismo bus. Éramos sentados en el mismo asiento. ¡El mismo asiento! Es pase... El mundo es tan pequeño. ¡Darlao! ¿Has cómo le hago mucho curar, Pachima? ¿Has crajo su taquí? Un chacre película. Ah, pir la chichque, ustuilo. $2,000. $2,500 por los tres. Es mucho dinero por esta película. $2,500 mínimo. $2,500 mínimo de los tres. Y si no, si quieres. No. Está bien. Por mí está bien. $2,500 por los tres. Mínimo.
mínimo, mínimo. Si quieren. No, 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 está bien, está bien. Yo quiero. ¿Ok? Como si fuera la primera vez que vosotros me encontra después de 12 años. Es un momento muy importante, muy emocionante, ¿eh? Yo quiero que vosotros sienten la misma emoción. Si tú riesces una lágrima, yo soy contenta, pero si tú no riesces, no, nada. ¿Ok? Hacemos. Pero cuando yo vine, entré a la casa de ese lado, no aquí. No es importante porque yo creo que esto es muy escenográfico, muy emocionante por la cámara. El público no sabe, ¿eh? ¿Ok? Encarnación, por favor, Encarnación, por favor. ¿Listo? Action. No, no, Encarnación. ¿Comprende? No, otra vez. Es que ella dice que me tenés que abrazar. ¿Cómo que lo voy a hacer si no me nace? No lo quiero hacer. ¿Cómo no? Es tu mamá, besala. Es tu mamá, abrazala. Yo hablo con ella. No está bien. Encarnación. ¿Por qué tú no quieres hacer esta escena? Yo nunca voy a hacer eso, de abrazarme, porque me da asco. ¿Por qué? ¿Es tu madre? Una madre no lo deja abandonado a uno, como me dejó a mí cuando yo estaba pequeña. Y se fue a hacer saber qué cosas, con quiénes. Y sin pensar que yo estaba aquí, necesitando de ella. Porque yo miraba a mis amigas con sus mamás, comprándole cosas, mientras yo deseando un dulce, un helado. Y no se lo podía pedir a la abuela porque ella no tenía dinero. No me gusta estar aquí con ella y con esta gente, con ese asentamiento de mierda. Y me voy a ir para los Estados Unidos.
donde hay gente moderna y alegre como tú y como yo. El juego dice que no es feliz. Así dice. Más tarde va a ser feliz. ¿Así? Así dice el juego. ¿Más tarde cuándo? Tiene que esperar. Ah. Bien. ¿Preguntar algo por sus hijos? ¿Al juego? Yo no tengo hijos. ¿No tiene hijos? No, nada. ¿Pregunta por su marido? Yo no tengo marido. ¿Tiene marido? ¿Y quién lo mantiene? Tengo una pequeña herencia de mi madre, que murió 2 meses atrás. Una pequeña herencia. ¿Mucho dinero? No es mucho dinero, es poco dinero. Yo estoy haciendo esta película con el dinero de la herencia, pero esta película me cuesta mucho dinero y yo no sé cuánto durará. ¿Comprende? ¿Cuánto me va a pagar? Ahora. Chuya, ¿no lo le puedo decir que la va? Chuya, ¿qué va la chue? Que la rojosica que lo que está que rechico que la isca, va un choche la. Que tiene mi coptan chuí, que lo juntea. Que lo un choche isca. Chilán pelán con canas de con guaural. Ya lo chue, ya lo que se pincó. ¿Has que lo la che? Mutia con chab, con tía que no che. Ay, se gusta, ya el chue, que lo que está que guachabani con choche la. Quiero lo que me corresponde ahorita. ¿Y para qué querés dinero? A eso no le importa a usted. Es para regresarlos a nuestro pueblo. Yo quiero el dinero, ahorita. Eso es para hacer más. Le vas a dar el mío también, si le vas a dar a ella. Sí, pero esto sirve para cosas más importantes, para regresar a nuestro pueblo. A mí no me importa el pueblo, yo quiero mi parte. Porque nomás que solo le das a ella, que es chiquita, no me vas a dar a mí. Ahí está, pues ahí se lo reparto. Wendy, le estoy hablando hoy.
Chachanan, Kotiwach, Ishbiah, Kotskare, Kishachan Makdahi, como un San Barkele Nati, Kin Maknan. No puede creer. Ah, no puede creer. Ah, no puede creer. No puede creer. No puede creer. No puede كانت قشيت نتات تشلابا نوفيسينا كشتا خينا وصافا لاوغ شو مخاطرين شي تسخونا وكاه بكم تقشتشانين شقان اتشكاخون غيت تشاباتشا واتشوتش غيت تقش نتشابن باي مشي كوين تشك شي تسخونا وكاه بكم نتاخ باتشا وات قشوخي با باقايت كيكال قشيت وخير كيتشان ماكها Acuas que como can canchirina y chua y mahuetaman tulal en anarat naran pues che shashan shpich pawi man man canta man can saben mahun mahun Les el mataje y can cansijo chanim narn chimajane napon ifir chapichua namit y cansijo kiri kapay pues chua kapiflan filchiki chla in guan kikotlar male male chapichua y kin kuish chkap majanar napon ir chapichua amatios chawe kata chaji hawi Que se chan mac, pues casi no se quejna, ni de mi chavachi. Tiene a verna, pero más o así que se trata de que se sojoin, Mateo Chavan, te así chava, que se chan mac, ya la señora hace mi chavai. Ajani, Junan, ya ver, o ik, lo más o así que es que tiene 7000, 7000 y sojoin, que se chan mac, que se chan mac, que se chan mac, Yo estaba caminando en un camino ahí todo desolado cuando aparecieron esos hombres del ejército. Lo primero que hicieron fue arrebatarme la sábana que llevaba en la espalda. Como no encontraron nada de lo que ellos querían, me empezaron a golpear para preguntarme. Y como tampoco les dije nada de lo que ellos querían, me tiraron al suelo, me golpearon la cabeza, se paraban en mi pelo y después uno de ellos se bajó la ropa y me empezó a violar. Pero era tan feo porque yo sentía su cuerpo pesado, con las armas encima todavía, haciéndome daño, porque en esos casos se siente horrible. Y después otro y otro. Y yo sin poder hacer nada. Sin poder decir nada. Después ya no supe de mí, ya no sabía nada. Perdí la noción del tiempo. Y después aparecí en el campamento. Dice que dos días después, mis compañeros estaban curándome. Después de eso, además de todo, mi esposo ya no me habló, ya no quería saber nada de mí.
prácticamente me abandonó. ¿Eso es suficiente? ¿O quieres más? ¿Quieres saber más? También tengo las heridas. Aquí están. No. Nada más. Métala ahí, pues para que la trajo, no me han dicho que solamente eran no, pero tres. Es mi amiga, no tenga sí, pena. Sí, pero me había dicho que eran solamente tres. Bueno, ya. Da, pero se vaya, familia. No me vayan a joder, no se les vaya a ocurrir joderme. Porque si me joden, los dejo. ¿Ya? Los dejo. Que se vaya ella, no tiene por qué oírlo, ¿ya? Yo quiero que estén aquí a las 6 de la mañana. Si no están a las 6 de la mañana, se chingan. ¿A las 6 de la mañana? A las 6 de la mañana. Ah. ¿Para qué? Abrázala, bésala. Dile que le quiere ver. No quiero, no puedo. Hazlo. Por favor. Hazlo por mí. No, y no insista. No. Yeah.
Natividad, Natividad, por favor. ¿Sí? Yo quería hablar contigo un momentito. ¿De qué? Yo no sé si es justo que yo te diga esto, pero creo que sí. Mañana Encarnación parte. ¿A dónde? Va a los Estados Unidos con sus amigos. Yo no creo que es justo que usted y ella no hablan antes de partir, porque es mejor que una madre y una hija se hablan por el amor, por que se comprendan más. Es importante esto. Es solo un consejo. Creo que es una cosa muy buena si usted habla con ella. Mire, disculpe, pero yo consejos de usted no creo que deba recibir. Sinceramente, usted no me parece una persona que debe dar consejos. Es una mujer que no tiene hijos, que no tiene esposo. Es una mujer, yo creo que usted debería recibir consejos. Porque la vida que lleva no me parece nada bonito como para que usted me enseñe a mí qué debo hacer con mi hija o qué es lo que no debo hacer. Al contrario, yo creo que desde que usted llegó a esta casa, los problemas se han agravado. Se han agravado tan seriamente que yo, si usted quiere ayudarme realmente, le voy a pedir un favor. Mejor se va de la casa, se lleva esa su mierda de cámara y me deja en paz. Vos no vas a ningún lado. Se quiere seguir cagando en mi vida. ¿Cómo que se quiere seguir cagando en mi vida? Yo soy tu mamá y vos tenés que hacer lo que yo diga y tenés que ir a donde yo te diga. Pero no piense que voy a ir a Lishkai ni sueñe porque no voy a ir. Está loca usted porque no voy a ir. Ah, pero sí vas a los Estados Unidos sí, con voy esos a ir. Amigotes. Con esos amigos. Usted los puede ver como quiera, pero no han matado gente como usted y sus amigos. ¿Y por qué dices esas cosas, de esa manera? ¡Por favor, basta! ¿Cómo que basta? Yo ya a usted ya le dije que se fuera de mi casa. ¿Por qué se viene a meter en este problema? A usted no le importa esto. Dile eso tanto que la ame, por favor. Ashala partiré tanto se me va como un juez. La única cosa que debes saber es de poder tornar a cualquier parte, por piacere. Fale capire que puedo tornar en un posto prima o poi. E tu parla con tua madre prima che sia troppo tardi. Thank you.
Chers amis, bonsoir. C'est pour nous un plaisir de vous accueillir ce soir au 12e Festival international du film vidéo de Clermont-Ferrand. Ce soir, nous allons présenter, comme toujours, pour continuer avec notre diffusion du cinéma d'avant-garde, notre représentante de l'Italie, Benedetta Bertuzzi, avec son nouveau film tourné au Guatemala, qui s'appelle, dont le titre est Untitled. Nous allons commencer la projection. Bonne soirée. S'il vous plaît, madame. L'un des membres du public a-t-il une question pour madame Benedetti? Madame, une question? Que j'ai beaucoup aimé votre film. Oui. C'était comme un cadeau pour mon cœur.
Je voulais vous remercier. Merci. C'est un pays difficile, hein, le Guatemala. Vous avez tout compris, je trouve. Merci. Les sons, puis l'image, c'est magnifique. Je ne sais pas. Vous voulez pas boire un coup avec moi, un petit verre?